hijo de demonios, hombre. ¿Por qué me tienen que descubrir cada vez que entro a un pueblo? ¿Y por qué a ustedes lo descubren los federales luego, luego? No sabemos otra cosa que hacer que tomar un pueblo por sorpresa sorpresiva y muy inauditos y ponerles un cuatro a los pelones y matar unos cuantos sin que no nos descubran luego, luego y a correr como venados. ¿Pues qué quiere que hagamos, primo? ¿Cómo que qué quiero que hagamos? ¡Pues algo! Para eso nos hemos pronunciado. A ver, ustedes que son tan diablos, ¿qué quiere decir pronunciarse? A ver usted, primo Jerónimo, que es mal letrado, contéstele al primo Porfirio qué quiere decir pronunciarse. 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 Por no doy. ¡Ah, cómo será sonso, hombre! Pronunciado quiere decir andar alzado contra el gobierno, ¿no? No, 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 no. Pronunciarse quiere decir pronunciarse. No soy su tarugo, primos. No soy su tarugo. Y no me van a dar clases de gramática nacional si no podemos dar un desgraciado golpe. ¿Como cuáles? ¿Cómo que como cuáles? Tomar un cuartel, asaltar poblados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo que eres con cinco tuertos, primo, hombre? Pues sí. Necesitamos entrar a los pueblos sin que nadie nos identifique. Chihuahua, hombre. ¿Cómo diablos le podríamos hacer para pasar despercibidos, hombre? Comprando unas canicas. ¿Qué? Canicas. Pero, hombre, primo, ya ni la friegas, hombre. ¿Ahora nos vamos a poner a jugar a las canicas? No, primo. Para los ojos. ¿A los ojos? ¿A los ojos? ¡Álgame Dios! ¡Qué buena idea se me acaba de ocurrir, hombre! ¡Compraremos unas canicas para ponernos en los ojos! Sí, primo. Yo quiero una verde para que me digan ahí ve el ojo de rana saltona. Yo quiero una azul para que digan ahí ve el gringo. Y yo una así con nubecita para que me digan adiós, ojitos de cielo. Y yo una color agua para que me digan ahí viene el miradito de río. ¡Está bueno, primos! Después de esta asamblea tan inaudita y de haber tomado una resolución tan conspicua, pondremos en práctica el plan Canica. Voy a parecer chiva saltona, pero me voy a ver bonito, bonito. ¡Ay, mire, este tiene una agüita! Me lo voy a poner para tener los ojos frescos, como si tuviera una nube. ¿Saben? Lo malo es que cuando pasemos donde estén jugando los chavos a las canicas, se nos va a caer el ojo y vamos a hacer chiras. Yo a esta le voy a poner unas cerditas para que parezca así una pestaña volteadita como cuernitos. Vas a parecer vieja. No, 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 no. ¡Va a quedar a todisísima! Bueno, vamos a ver cómo nos vemos. ¡Vénganse! ¡Válgame Dios, hombre! ¡Mira nomás! ¡Ahora sí parecemos tuertos de veras! Sí, señor. ¡Caray, hombre! ¡Estamos peor que antes! ¡Con mucha facilidad nos van a identificar más fácilmente! ¡Mira nomás! O sea, leguas, primo Porfirio. Yo parece que estoy espiando por el ojo de una cerradura. ¡Claro!
Es que tenemos que ir a ver al ojero. ¿Al ojero? ¿Al ojero? ¿Al ojero? ¡Claro, al ojero! ¿Al ojero? ¿Al ojero? ¡Qué buena idea se me acaba de ocurrir, primos! ¡Iremos a ver al ojero! ¡Ya estamos cansados de que toda la ciudad se te ocurra! ¡Ay! ¡Ay! No se mueva. Agarre su maletincito, agarre todos los ojos que tenga, porque va a hacer unas operacioncitas, doctor. ¿O yo? Sí. No tenga miedo, doctorcito, que no le va a pasar nada. Nomás me pone un ojo bueno aquí y lo mando para su casa muy sanito y muy contento. Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Solo que... ¿Solo que qué? No es tan fácil. Tengo que curarlos, desinfectar. Puede dolerles y a lo mejor... No tenga miedo, doctor, no se preocupe. Nosotros no sabemos llorar. Si me hace llorar, le pego un tiro entre quijada y oreja. Más o menos por aquí así, mire usted. Ahí está. Permiso, voy a prepararme. ¿Qué dice que es usted? Oculista. Te equivocaste, Porfirio. Te dije que trajeras un ojero para el ojo. ¿Y eso qué? Pues es oculista. Permiso, no me vaya yo a caer. Permiso. Es curioso, ¿verdad? Encontrar tantos tuertos juntos. Somos primos. ¿Primos? Entonces, ¿usted es Porfirio Alcalá? Porfirio Alcalá y Buenavista. Y estos son mis primos, los Buenavista. Sí, ya. ¿Por qué no dice lo que piensa, doctor? Estoy frente a Porfirio Alcalá y Buenavista, el salteador de caminos. No, si yo no... Para muchos soy un bandido y para otros soy un auténtico revolucionario de la revolución. Sí, señor. Así es, sí, señor. Sí. Y hasta que no acabemos con don Porfirio, hemos de seguir peleando. ¿Verdad, primos? Sí, señor, muy bien. Porque la insurrección de la vida que confiere a los intereses de nuestra patria y a los intereses de nuestro pueblo tienen mucho que ver con aquellas hermosas, cristalinas y purificadas palabras que nos inculca don Francisco y Madero. Sufragio efectivo, no reelección. Primero muertos que rajados. Porque es la ideologación de nuestros caracteres que conjuga la forma decente de nuestra patria. ¿No les parece, primos? Sí, señor, muy bien, muy bien. Así se habla. Y es buena la... ¿Ya lo oyó, doctorcito? Sí, señor. Si no le parece, se va mucho a la... Bueno, doctor, saque sus fierros. Póngame un ojo nuevo. Óigale. Permítame. Sí, señor. Mire, todo me parece muy bien, pero antes quisiera saber cómo perdieron los ojos cada uno de ustedes por la terapéutica. Ay, ¿y quién es esa vieja? No, digo... ¿Por cómo curarlos? Ah. Usted quiere saber cómo perdimos los ojos, ¿verdad? Sí. Sistemas de los señores hacendados. Nosotros somos de un rancho que se llama El Palo Quemado. Allí vivíamos con nuestra familia. Pero, hombre amigo... Disimula, por Dios, esa pasión que la joven
un tiempo. Ahora es dueño de otro corazón. Como a las 11 se embarcó María. Como a las 12 en un buque de vapor. Estos caballos quedaron listos para que los monte cualesquiera que no sepa montar. Ah. ¡Ya parecemos mulas sacando agua! ¡Ya me tiene harto ese patrón, hijo de...! ¿Cuándo tendremos unos caballos como estos, hombre? ¿Estás soñando, hombre? Estos caballos solamente son para el patrón. Sí, es cierto, para los puros amos. Tengan calma, muchachos, no sean pesimosos. Nomás que mi padre le acaba de pagar su deuda al patrón Barbosa. ¡O lo verán! ¡Újule, pues será para el día del juicio! Coloqueó del patrón a mi tío. Nomás vamos a trabajar más bien si podemos tener mejores caballos. ¡O lo verán, muchachos! ¡Fuerco! Buenos días, amo. No vas a engañarme con esa falsa modestia. ¿Qué pasa con lo que me debes? Mi hijo, mis sobrinos y yo estamos trabajando muy recio para juntar los centavos. Sí. Comprando caballos para que esos vagos pierdan sus centavos echando carreras. No, amo, no. Esos caballos no son nuestros. Se los han dado a Porfirio para que los amance. Don Emilio del Llano de Durango. Indio pata rajada. Pero esta vez vengo decidido. O me paga lo que me debes, o me cobro con tus tierras. Aquí la fuerza militar hará que se cumpla la ley. No, amo, no. No nos quiten la tierra. Usted sabe que yo siempre he pagado. Pero esto es una cadena que nunca termina. ¡Prepárense a desalojarlos! ¡Nos suben la mercancía! ¡Atención! ¡Al precio que quieren! ¡Prepárense! ¡Y siempre estamos debiendo, siempre! ¡Vaya! ¡Ahora te atreves a llamarnos ladrones! ¡Toma! ¡Toma! ¡Papacito! 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 ¡Desgraciados! ¡Quieto! Te quiero matar para que no se me acuse de cruel, pero esta advertencia les servirá para que sepan que contra los patrones no se puede alzar ni la voz. Antes no era tan mal mirado por las mujeres. Y fíjese, doctor, que era hasta medio suertudo. Y luego nos quitaron lo poquito que teníamos. Nos obligaron a irnos para la sierra. Dice que para morirnos de hambre. Verdaderamente una injusticia. Pues de esas injusticias está lleno el porfirismo. ¿Verdad, primos? Sí, señor. Sí, señor.
Hasta que no acabemos con don Porfirio, hasta que no le echemos del país, hasta entonces dejaremos de pelear. Así no es, doctor. Hasta que no echemos para abajo a ese viejo jijo. Cuidado, primo, cuidado. Lo único que me duele, doctor, ¿sabe qué es? Que sea tocayo mío. Sí. Sí, señor. Bueno, ya, ya está. A ver ahora, ¿qué le parece? ¡Ay, quedaste como antes, primo Porfirio! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, qué bruto! ¡No se te nota nada! ¡Onda patallagua yo que tú me compraba otra de vidrio para ponérmelo en el bueno! ¡Quedaste a todo dar, primo! ¡Caramba, doctor! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Algún día podré hacer algo por usted! No tiene por qué, es mi deber. Pues ahora su deber va a ser ponérselos mucho, muy bonitos aquí a todos mis primos. ¡Ales! ¡Calma! ¡Un momento! ¡No se atropellen! ¡Si hay ojos para todos! ¡Pónganse en fila! ¡Mano! ¡Ahora sí se acabó la mala suerte! ¡Voy a poderme acercar a cualquier mujer sin ver la repulsión en sus ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelaos y hasta ganas de llorar, dánome! Oiga, doctor, ¿el ojo de vidrio le llora a uno? No. Está destruido el lagrimal. Los tuertos no lloran. ¡Ahora sí van a ver esos pelones! ¿Quién es Porfirio Alcalá? ¡Ah, primo! Pero ya no te van a llamar Porfirio Alcalá. Te van a decir el ojo de vidrio. ¿El ojo de vidrio? Pues no está mal. ¡El ojo de vidrio me cuadra! ¡Ajay! Ya. Ya usted está listo. A ver, voltete para acá tú. Si hasta aparece la mitad tú y la mitad tu hermana. Oye, te ves hasta bonitillo. Como antes, como mira, antes. Mira. Voy a vérmelo. ¡Voy a vérmelo! Yo sigo. ¿Qué te parece, pelado? ¡Como antes, Porfirio! ¡Como antes! ¡Seguro que como antes! ¡Míralo más! ¡Ah, pelado! ¡Míralo más! ¡Vamos a ver las viejas, pero volando! Señor. Una botellita por vida suya. ¿Whisquito? Lo que sea su voluntad, pero que sea bueno. ¿Martel? Está bien. ¿Cuál es el cambio, amigo? Muchas gracias. Otra ronda por cuenta de don Ramiro, que para eso es rico. Sale. Lintilla. Salud, señores. ¿Eh? Salud. Y perdónenme el atrevimiento, el igualamiento, que es lo mismo. Pero soy forastero de fuera. Y un hombre sin amistades, pues no vale nada. Permítanme la licencia de obsequiarles esta botellita, coña. Bueno, claro que sí. ¿Sí? ¿Y si gusta usted acompañarnos? Hombre, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ándale, siéntese. Con su licencia. Que se siente. ¿Cómo no? Amelio Ibarra, ganadero, para servir a Dios y a ustedes. Y a nuestro queridísimo general divisionario, don Porfirio Díaz, que se acaba de reelegir por quinta vez presidente constitucional de México. ¡Y que viva don Porfirio, señor! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Salud! ¡Salud! De manera que es usted ganadero. Sí, señor. ¿Y tiene usted su hacienda por aquí cerca? No, no
¿Cómo no, no, señor? Estoy en la frontera. Meto ganado para los Estados Unidos. Ah, vaya. Lo compro aquí a mejor precio y luego se lo vendo a los gringos. Y se lo vende en inglés. Se lo cobran en dólares. Oiga, pues yo no sé mucho de esas cosas. Casi no sé nada, pero pues le entramos, señor, pero no sé ni el modelo. Bueno, todo es cuestión de suerte. Tenga usted cuidado, porque mire, el capitán tiene una suerte ahora, ¿verdad? ¿Cuánto toda la tarde con nosotros? No, pero no trajo la mano de ganar, sino la de robar. Perdón usted, Es que es militar, oiga. ¿Cómo? Sí, los militares, para pelear, para el amor y para el juego, se pintan solos y son como el alma de tía Chencha. Mucho, muy diablo. ¡Ah, con decirle que el capitán, respecto a las mujeres, nos ha dejado una pa' comadre. ¿Qué nos jugamos? Hombre, ¿qué les parece a ustedes 20 pesitos por ojo? Va. Oigan, señores, ¿no les parece que un ojo vale más? Sí. Que sean 50 pesitos. Bueno, hombre, está bien. Bien. A ver, capitán. Tres ases. Se los advertí. Nada, hombre. Mire. Pues mire usted, capitán, para que vea usted lo que es. Le voy a tirar a usted la gijonesa. ¿Qué gijonesa ni qué nada? Le voy a tirar a usted una mexicana, pero a la izquierda. A ver, quiero verla. ¿Dónde está? Entonces le toca a usted. Bueno, señor, yo no sé nada de estas cosas. Mire, mano pesada, nunca hace nada. Pero ahí les va. ¿Qué pasa, señor? Mire usted, no les dije dos pares, cuatro puntitos. Sí, pero iguales. ¡Póker! Ni modo, a pagar. ¿Qué gané, señores? Sí, gané. Pues sí. Hombre. Hágame Dios. Entonces viene usted a comprar ganado, ¿no? Oiga, pues si me dan buen precio, sí, señor. Si me dan buen precio, quizá, porque sabe usted que. Yo quisiera irme lo más pronto posible porque, pues, mire usted, aquí traigo todo el dinero. Este es puro oro. No. Sí, señor. Y luego, pues, aquí, pues, según veo las cosas, están que arden. Sí. Y hay mucho batido por acá. Que se batido. Hombre, que sabe. Yo voy a decir una cosa. Tengo una hoja de la bolsa de mi hermana. Lo que le pasó a mi hermana ha sido una cosa de la tarde como la pues dime usted que me le traigo el pueblo, ¿no? Y entonces me dan una cañada y la asaltan, ¿no? Pues, y entonces yo le vamos a hablar. ¿Qué turba? La han dejado sin fondo. ¿Sin fondo? Encuerada. ¡No, hombre, no! ¡Sin dinero, vamos! ¡Se cree que no es sin si le digo que hay muchos bandidos ahora, hombre. Muchos bandidos. Dirá usted revolucionarios, que es lo mismo. Bueno, sí. ¡Ah! Pero aquí el capitán pronto va a acabar con ellos, ¿verdad, mi capi? Claro que sí. Y sobre todo a esos tuertos del demonio. Sí, son los desgraciados tuertos. Oiga, mi querido capitán, y usted va a acabar muy pronto con esos desgraciados tuertos, ¿verdad? Sí, lo más pronto posible. Sí, sí. Me han llegado muchos pertrechos que tengo en la guarnición y que debo distribuir en otros cuarteles. Tengo el polvorín lleno hasta los topes. Pero qué noticia tan más interesante y tan más buena, por Dios. Y tranquilizante, capitán, tranquilizante. Mañana precisamente voy a enviar a Rosa Morada 200 fusiles y parque para que la guarnición de allá ataque por su lado. Muy bien. Oiga, mi capitán, pero que no sería muy peligroso que esos desgraciados tuertos se fueran enterando y le fueran echando un cuatro para ir y lo asaltaran. Pues claro, eso que yo tengo. Y además hay otra cosa, usted no puede hacer eso. Usted no puede mandar ese cargamento y a toda su gente protegiendo ese cargamento. Seguro. Porque, mire, usted abandona el pueblo y mire, pues aquí todos estamos pues usted era sin protección. ¿Qué es lo que estoy diciéndole a usted, no? Habíamos quedado, dime usted, habíamos quedado, solo iba a hacer las cosas, ¿no? Y cuando lo mandé por lo que así, lo harto y ganan, y con la capitanía, y entonces ya no me dieron problemas, ya le resuelto todo. Sí, bueno, yo no le entiendo nada, pero tiene razón el señor. Y también el señor de la masa. Ya sé. Voy a simular un cargamento de maíz. Y los rifles irán escondidos en los costales. Ah, eso es talento. ¡Mucho por los militares que nos protegen! Los militares, don Porfirio Díaz, que protegen los individualistas de los individuales de la revolución. ¡Y que viva Porfirio Díaz, señor! ¡Viva! Ya lo digo yo, hombre. Es mucho, don Porfirio. ¡Amén, señores! Que tenemos Porfirio para 100 años, lo menos. Es lo que digo yo, señores, también. Si me perdonan, que me inmiscuya. Hay mucho Porfirio, sí, señor. Sí, señor. Usted es muy simpático. Gracias, señor. Gracias. Ha caído usted muy bien. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Me gustaría hablar de negocios con usted. ¿Por qué no acepta venir mañana conmigo a desayunar? ¿Es santo de mi señora? Oh, con muchísimo placer y Dios se lo pague. Allí nos vemos, sí, señor. No, vamos, ¡distinguida clientela!
Ha llegado el momento esplendoroso de la mañana. Para alegrar el aperitivo, la Coralillo viene a cantarnos lo mejor de su repertorio. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no crees que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido. Pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Sí, lloro, no crees que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. Dicen que a Coralillo se le domina con un buen golpe. ¿Qué dices? Mire, Fifirichito, guárdese su dinero porque le hace falta para ver un doctor. ¡Está usted re loco! A mí nadie me hace menos. Y a mí el que no me respeta ve para qué nació. Soy muy hombre para que ninguna mujer me ponga en ridículo delante de tanta gente. ¡Mucho, señor! ¡Mucho! Eso se llama tener dignidad, sí, señor. Así se llama, tener dignidad. El hombre debe demostrar que es hombre en cualquier terreno y por cualquier motivo y causa, sí, señor. Y máxime cuando hay damas de por medio. A usted le cuadra mucho la señorita Coralillo, ¿verdad? Sí, me gusta. Usted en su pleno derecho y esa situación está perfecta. Pero usted tiene que demostrarle que es hombre. Y le tiene que demostrar que es hombre para merecerla. ¿Sí? Yo no quiero que nadie me demuestre nada. No, señorita, mire, no se me ponga encina. Y perdone que me inmiscuya y me meta en sus asuntos. Pero usted no le puede negar a un hombre el derecho de demostrarle que es muy hombre. Espéreme tantito, aguárdeme y no se me acalambre. Espérame tantito. Señores, empréstenme una pistola por vida suya. ¿A pistola? Sí, señor. Permítame por vida suya. Pero la confianza. Oye, ¿qué valieron eso? Un momentito, señores. Mire usted. Esta es una 38 especial. Ahí tiene 6 tiros. Se lo vamos a sacar. Luego le vamos a meter otro tiro aquí, mire. Le cerramos el cilindro y tiene una bala adentro. Luego le empezamos a dar vueltecita a este asuntito así, ¿no? Mire. Bueno, verá. ¿Cómo, de dónde es usted, amigo? De la capital. De la capital de la República. No, pues se le ve, anda mucho, muy elegante, muy guapo el hombre. Y después de esto, la mujer lo va a adorar. Se va a quedar admirada. Pues la verá. Ahí voy. Oiga, pero... Momento, señor. Momento. Esta es una situación mucho, muy difícil. Primero, señor. Fíjese bien, amigo. Fíjese bien. El segundo. Ahora le toca a usted. Suerte, amigo. Suerte. Ahí le voy. Después de esto, se va a quedar. La voy a adorar, vos lo verás. Ahora, demuéstrele que es hombre. Demuéstrele que es hombre, amigo. Ándele, agarre la pistola. Y que viva México, señor. Demuéstrele, amigo. Venga para allá. Ándele. Sí que es peligroso, señores, y precisamente por ese motivo y causa. Mire usted, aquí están las 6 balas. Y no le puse ninguna adentro porque no soy tan... El que hubiera salido corriendo soy yo. ¡Qué buen chascarrillo, bebé! Sí, señor. Oye, canciller, vente. Dígame, doctor. Mira, contrátate mañana a la Coralillo, que es santo de mi mujer, hombre. Cuidado, don Ramiro. ¿Qué pasa? Le dicen la Coralillo porque es peligrosa para los hombres. Bueno, usted lo ha dicho, capitán, para los hombres, para aquí. Para... ¡Oiga! ¡No, hombre! ¡Es broma, broma, hombre! La no le gustan las bromas y golpea como patada de mula. Ah, no, eso sí, oiga, no. Bueno, con decir la última una vez que se vive aquí, con la fonte, último jueves, ¿no? Y pues, ¿sabe? Y la digo, oiga, opa, y yo me saco, digo, y me hago un broma, me hago un tortazo, me vistió de torero, se lo juro. ¡Por eso que perdone usted, es que mire como la...
truenos y relámpagos. Uf, se está tardando mucho. ¿Qué no lo habrán agarrado, hombre? Donde lo hayan agarrado, voy y me echo al ojero. Está usted muy falto de saber, primo Cedicio, colista. Ya sabe que yo nunca digo malas palabras, primo. Oiga, primo, le dejaron el ojo muy destenguido. Y eso que este es para las conquistas, porque para el diario tengo otro. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Triunfamos, primo! ¡Triunfamos! A ver, cuéntanos, ¿qué pasó, hombre? Agarraste conquista. No, me averigué una cosa mucho, muy importante. ¡Ya, chécalo, viene, primo! A ver, cuéntenos. A ver. Mero nomás una cosa mucho, muy importante. A ver. Averigué que la guarnición está pero atarragada, atarragada de parque y pólvora, como para hacer unos juegos artificiales, que en el día 12 de diciembre, día de nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe. A ver, síguele, síguele, más, más, más. Luego otra cosa. Me van a perdonar, primo, me van a perdonar, pero ya soy de la sociedad. De la sociedad, sí, señores, de la mera aristócrata. ¿Saben ustedes que mañana un viejo que se llama, un viejo de muchas polentas que se llama don Ramiro, me invitó para una fiesta? ¿Cuál fiesta? Una fiesta para la gorda, para su mujer. Y lo más importante, lo que les voy a platicar. Averigüe que en su hacienda tiene 10,000 pesos en oro. ¡10,000 pesos! ¡10,000 pesos! ¿Ven ustedes cómo yo tenía razón en eso de infiltrarnos en los pueblos? ¡Mucho, muy importante! Ahora podemos dar 3 golpes de un jalón. Oiga, primo, ¿y de viejas cómo anda la movida por allá? ¿Y de muchachonas, de mujeres qué? ¿De mujeres? Sí, de viejas, de viejas. De mujeres nada. Y no sean tan alebrestados. ¿Ma? ¡Firmes! Óiganme bien, primos. A ese respecto, motivo y causa, que cada quien haga su lucha como Dios le dé a entender, pero sin aborazamiento y decentemente, como manda la ley de la moral y del cristianismo. Porque los principios inculcados en nuestros corazones son de rectitud sufragia y no deben de infringir en nuestros caracteres adyacentes. ¡Firmes! Gracias te damos, señor, por habernos permitido estar reunidos este día. Y bendice el desayuno con el cual hoy celebramos el santo de la dueña de esta casa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señoras y señores, queremos agradecer muy sinceramente a todos nuestros amigos y a todos nuestros empleados el habernos hecho favor de acompañarnos esta mañana. Pasen ustedes a desayunarse, pasen. Señor cura, ¿puede pasar a desayunar? Y usted puede sentarse donde quiera. Después del desayuno amenizará la mañana. Cuando usted guste. ¿Contrató a los músicos? Sí, deben estar por llegar. Sígame hablando de esos caballos, señor de la masa. ¡Ah, por nada, hombre! ¡Qué forma magnífico, caballos! Me lo robaron, te supo. ¿Ah, se lo robaron? Sí, hombre, me han dejado unos magníficos. Se los compré a este Emilio del Llano, de Durango. ¿Emilio del Llano? ¡Óigame, Dios, si lo conozco mucho, muy bien! ¡Ah, pues sí! Sí, yo le llevé un muchacho a bautizar. Bueno, pues el caballo que le decía usted es una cosa extraordinaria, decentísima, una cosa de estar que... Bueno, tocado por un experto. Yo quiero que usted lo oiga, usted, ¿qué caballo? Y tiene una cosa así, tal vez fuerte, ¿no? Y luego se le dice que es un cuello de retorcido, sí, con el morro. Porque no puede más que tener condiciones. Y los dientes, oiga, usted, una cosa así, de agarrarte la cosa y la cosa así, no, una cosa de alerta de... Digo yo, ¿no? ¿Me entendió? No, sí, sí, cómo no, señor, sí, sí. Ah, sí, qué bueno, porque yo nunca me entiendo. Bueno, ¿me soy un aro, oiga? No, es que quiero ir al caballo, quiero ir a verle. Así que, bueno, que usted la pase bien, Queda usted en su casa, ¿eh? Permítame, Coralillo, me da mucho gusto que haya venido. Soy cancionera y voy a donde me pagan. Espero recordarle eso muy pronto. ¿Cómo está, mi querido capitán? ¿Cómo le ha ido, señorita Coralillo? Mucho gusto en saludarlo, hombre. ¿Cómo le ha ido, mi capitán? ¿Cómo ha estado? Hola, mi estimado don Amelio. Y ya no se sentirá usted forastero, ¿verdad? ¡Qué esperanza, señor! ¡Solutamente! ¡Nunca mente! ¿Cómo cree usted que me voy a sentir forastero en este pueblo tan hermoso, tan democráticamente hermoso y lleno de bellezas espirituales? mi capitán, ¿cómo le salió el plan? Perfecto. El cargamento partió esta madrugada y ni quien sospechara. ¡Mucho por los militares inteligentes, intrépidos y resolutos y muy responsables! Lo felicito, con su permiso.
Señorita Coralillo, me permite que la acompañe a cenar con permiso del capitán. Con mucho gusto. Pase por aquí por vía suya. Con su permiso, capitán, con permiso. Tengo que agradecerle lo de ayer. Y yo a usted que me ha hecho el honor de acompañarme. Perdón. Siéntese, señorita, por favor. Perdón, señorita. ¿Va usted a cantar a qué hora? Sí, no más que vengan los músicos. ¿Los músicos? ¡Eita! ¡Espérense! ¡Aguárdense! ¡Espérense! ¿Ustedes son los que van a tocar a la fiesta, don Ramiro? Sí. Ah, pues parece que vienen en tortuga. Véngase, pues, conmigo. Me mandaron con una calandria para que los llevara. ¿Ah, sí? Sí. ¡Vamos! ¡Vénganse! ¡Vengan! Señorita Coralillo, ¿es usted artista de la capital? Allá solamente actúan artistas de la talla de María Conesa o de Esperanza Iris. Yo solamente soy una humilde cancionera de pueblo. Señorita Coralillo, quiero pedirle un favor muy importante. ¿También usted? Mire, señorita Coralillo, no piense mal de mí por vida suya. No tengo tiempo de explicarle, pero es mucho, muy importante. Usted, perdón, ¿usted dónde es? De San José de Gracia. ¿De San José de Gracia? Ah. ¿Y usted es católica apostólica romana? Sí, ¿por qué? Pues le quiero suplicar un favor. Mire, en cuantito termine su canción, váyase para allá luego. ¿Pero por qué? Bueno, pues... Es que yo también soy muy católico, señorita. Muy católico, señorita. Y le he prometido una manda a San José. Bueno, se lo prometo. Y yo le prometo ir a visitar luego. Bueno, después de pagar la manda, desde luego, ¿verdad? Ándale, trae café. ¡Ya llegaron los músicos! Ay, amasita. Funciona el ojo, funciona. ¡Épale! ¿Vamos a afinarnos? Una afine. Queridos amigos, tenemos una gratísima sorpresa esta mañana. La brillante actuación de la gran artista La Coralillo, acompañada por la famosa banda Enlace de Céfiros de Juventino Roca. ¡El aplauso fuerte de ustedes! ¿Se sabe en gaviota traidora? ¿En qué tono? ¿En qué tono? En fa. En fa. En fa, muchachos. En fa. ¿Qué es eso? No, la cosa no es contigo. Tú nomás dale tiempo a la tambora y ya, hombre. Abusados con la entrada de la marca. 1, 2, 3, 4. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otra le vas a brindar. Lo sé, que sola y mirando al cielo me vas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empezó a fallar. La gaviota que en tu nido puse alma y corazón. Tal vez sea muy poco, por eso me pagas. Perdón, don Ramiro, ¿dónde está el baño? ¿Sabe usted que anoche me comí unas gordas de maíz crudo con mucho chile colorado y no aguanto el estómago y no sea que... ¿Dónde está el baño? Yo lo llevo. No, se moleste, nomás dígame dónde está el baño por vida suya. Ahí está. Está bien, muchas gracias, con permiso. Fallar tu vuelo hasta el mero fondo, puerta llegará.
¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. Muchas gracias. Amigos, nuestros simpáticos músicos nos van a seguir deleitando con otras piececitas de música, ¿eh? ¿Cómo no? ¡Súbase! No más que tenemos mucha sed. Señor, señor, como aquí hay puro chocolatito y pan de mollete, nosotros venimos muy cansados, hemos caminado toda la noche, necesitamos algo fuerte. Digamos, café cargado. No, fuerte, fuerte. Efectivamente, nada más que no quiero que mis empleados se den cuenta que tengo, ¿verdad? Omar, acompaña al señor, ¿eh? Sí, cómo no. Pase conmigo, maestro. ¡Quieto, cochinito! Que ya hueles a difunto, pelao. Llévame tu cajita fuerte y no te pasará nada, bigotón panzón. ¡Ándele! ¡Ay, ojón! ¡La lana! ¡Ah! ¡Cierra, mamá! ¡Vuelve a cobrar también! Bueno, muchas gracias, aquí todo, aquí, señorita. Muchas gracias. Mi general, usted, caballero, usted todo. ¡Echile más! ¡Echile más! ¡Echile plácido! ¡Jerónimo! ¡Ahí de paso nos llevamos una vieja! ¡La lana! ¡Sobres! ¡Y aquí nos vamos cuando oíganos la primera explosión! Ah, sí. Señor oficial, usted perdona, el cabo de guardia. ¡Cabo de guardia! Perdona, señor oficial, el señor capitán Mendiozábal. Está en la fiesta de don Ramiro. ¿En la fiesta de don Ramiro? Álgame Dios, hombre, qué contrariedad, hombre. Fíjese que yo le quiero regalar este relojito de badajo, porque mañana es su cumpleaños y se lo quiero sequear. Pero no está aquí, hombre, qué contrariedad. Ah, ya sé. Mire, a ver qué le parece. Usted perdone, ¿ahí dónde está el polvorín en su despacho? Sí, señor. Ah, no, entonces ya estuvo, señor, ya estuvo. Mire, se lo lleva, se lo pone arriba de su escritorio. Y cuando venga, tamaña sorpresota que se va a llevar el capitán. Tenga, por favor, lléveselo por vía suya. Por favor, mi cabo, suéltemelo. No se le vaya a caer y se le zafa el barajo. Mejor póngaselo usted con mucho cuidado arriba de su escritorio, muy bien paradito, por favor, ¿eh? Mire, señor, para que quede usted más tranquilo, pásele. Así lo pone donde usted le guste. Muy buena idea, señor cabo, muy buena idea. Pase usted, yo lo sigo, yo lo sigo. Oiga, mi cabo, que no es muy peligroso fumar aquí cerca del polvorín. Ah, tiene usted razón, es peligroso. Oiga, no es abuso de confianza. ¿No me lo enseña? ¿Enseñárselo? pues sí, lo verá, se lo voy a enseñar, pero con mucho cuidadito, lo verá. Este es el badajo. ¿Ah, sí? Y tiene que estar trabajando, porque si se para, ¡zas! ¿Qué? Digo que todas las cosas en la vida sí suceden. Al hombre se le para el corazón y ¡cuás! ¿Para eso somos hombres? ¡Álgame Dios, don Micao! ¿Cómo me gusta oír esas preciosas palabras? Tiene usted toda la razón. Los hombres son hombres y por eso deben de morir. Y los militares más, porque esos son más hombres. Si viera usted cómo admiro y cómo quiero yo a la milicia. Oiga, aquí se lo puede dejar, ¿verdad? Mire, con muchísimo cuidado. Mire, puedo observar que falta un minuto para las 9. Ahí va a salir un pajarito que va a hacer... Le pone mucha atención, ¿eh? Bueno, mucho gusto en saludarlo. Que le vaya usted muy bien. Hasta luego, mi cabo. Me saluda el capitán. Adiós, adiós, adiós. Adiós, señor oficial. Adiós, buenas tardes, adiós.
señor, puede ir alguna persona. Pues, ¿quiénes son? Son los tuertos, esos malditos tuertos de Porfirio Alcalá. Han de haber robado, ¿verdad? ¡Mire, ahí vienen los federales! ¡Síganlos! ¡Agárrenlos! ¡Agárrenlos! ¡Venga, agárrenlos! ¡Agárrenlos, hombre! ¡Agárrenlos! 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 ¡Agárrenlos, sí, yo! ¡Condenados, tuertos! ¡Sálganle, sálganle, sálganle! Mira nomás cómo me agarraron, no me hagan Dios, hombre. ¿Y usted dónde andaba? ¿Cómo que dónde diablos andaba? Estos desgraciados me agarraron sentado en el baño, que ni pude hacer nada, y me quitaron mi dinero. ¡Venga!
José de Gracia. Ese pueblo tiene una fuerte guarnición. Uy, pues ahora con los que somos, ¿qué nos duran? Yo creo que sin más ni más atacamos por sorpresa, no faltaba más. ¡Pues fuímonos! No, 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 primos. Ahí tenemos mucha gente que está de nuestra parte y podría morir injustamente. Tengo un plan. Ya ven que eso de infiltrarse en los pueblos por sorpresa sorpresiva da muchos resultados óptimos. Una hiedra en el campo se seca y jamás en la vida envejecerá. Ay, prima, qué re chulo cantas. Me desgobierno, me desgobierno. Vas a creer, te oigo y hasta se me van las ganas de hacer el quehacer tú. Sí, pues entonces no voy a abrir la boca en toda la semana, porque estamos muy atrasadas en el quehacer de la ropa y de la casa. Oye, ¿y ya no piensas volver a salir a cantar? Pues por ahorita no, ya ves cómo está el país de revuelto. Y uno no sabe ni a qué horas estallan los balazos. Oye, cuéntame otra vez cómo era el señor ese que conociste en el Santo. ¿Era guapo? Guapo, no sé. Pero sí, un hombre muy bien plantado. Ay, mamá, ¿cómo para regarlo todo el día si me desgobierno? ¿Y qué más? Oye, ¿qué más? ¡Ey, pues cuenta! Mira, es de esos hombres que te inspiran confianza. Ay, ¿por qué lo dejaste ir? Oye, Cocorita, ¿qué son esas ansias de que yo pesque un hombre? Ay, para que nos quiten los de tantas penas. Ya ves, tu pobre papá se tuvo que ir a la revolución a Ciudad Juárez con Madero y nosotras aquí solitas. Pueden más los ideales que la familia. Eso sí, Cocorita. Por eso hay héroes. Pues por eso te digo que te busques un hombre para que nos mantenga, mijita. Pues... ¿Sí? ¡Qué bonito! ¿Y por qué no te lo buscas tú y así nos mantiene a las dos? No creo que el mío dé pa' tanto. ¿Qué más quisiera? Y además en ese cochino pueblo. Es que yo no nací para esto. No, yo nací para estar en la capital. Entre la sociedad. Dios mío. Ya deja de tanto soñar. Mira, nos tenemos que dar prisa. Mañana empieza la feria. Ya mañana es día del señor San José. Ay, ¿y vamos a entrar en la procesión? Pues claro. Ay, qué padre. Así estreno mi vestido. Tu vestido. ¿A qué lata te hago con ese vestido? Pero te quedó muy bonito, Cocorita. Ay, ¿cómo crees que me vaya a ver? Está muy bonita. Ay, anda. Ay. Están muy pendientes. Y al primer tuerto que vean, me lo apresan. A mí me cabe el orgullo de que este pueblo es el único que no ha asaltado ese maldito Porfirio el Tuerto. Centavo. ¿De chile? ¡Uy! Mira, mano.
Mira nomás qué mujer. ¿Cuál? Esa, esa. Dirás que tamales. No, está grosero, me. Yo digo de ella, no de sus tamales. ¿Tamales? ¿Tamales? El corrido del ojo de vidrio ha sentado. Yo no he agarrado nada, ajá, nada, nada, ah, nada. Voy a ver si donde socorro y agarro algo, ¿eh? Ah. Corrido. Oh. Pero, hombre, qué buena puntería tiene usted. No es por nada, pero a mí nadie me gana. Ma. ¿De qué se ríe, amigo? Pues de lo que acaba de decir. A lo mejor yo le puedo ganar. ¿Van unos pesitos? Peso. Juega. ¿A qué le tiro? A un tornillito, pero con los dos ojos abiertos. No se raje. Pero van 10. Van. Mira, mira. Esa sí es puntería, amigo. El que es perico donde quieres, verde. Ah. Pero, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Una vieja. ¿Una vieja? Sí. No, hombre, esas caen solitas. Mira, no se te va a caer el ojo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Era? Con el catrín ese. Ve y apuéstale a tirar con los dos ojos abiertos y te lo friegas, man. Oye, qué bruto soy, pues me había caído. Pues vuélale, ahorita lo agarras picado, mira nomás. A ver quién me gana. Ya saqué un enamorado. Sirvo, sirvo. ¿Para qué? Ay, ¿cómo para qué? ¿Pa mujer de gran mundo? Ay, Cocorita. Bueno, yo no pienso hacerle caso. Pero la conquista ya la hice. Agarramos uno de los tuertos, lo fusilamos. Vas a pagar todas juntas, maldito tuerto. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? No sé, que no sé. Habla. ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde anda Porfirio el tuerto? Que no sé. Yo no soy de ellos, se lo juro. No. Y eres tuerto. Ajá. Te vamos a hacer hablar a la fuerza. Déjelo. Este hombre no es de los de Porfirio el Tuerto. No. ¿Y cómo lo sabe, chula? Los conozco a todos. Me tuvieron presa en San Isidro y este no es de ellos. ¿Es tuerto? Sí, es cierto. Pero eso no es un crimen. Ya le he dicho que no es de ellos. Usted lo garantice, mi Coralillo. Sí. No es justo que este hombre pague por tener la desgracia de faltarle un ojo. Está bien. Nomás porque usted lo dice. Que ya sabe que la admiro mucho. Y no quiero que se enoje porque sé que usted es brava, Coralillo. Vete. Y no te me aparezcas por el pueblo. Gracias, niña. Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Apostaste? Sí. Quiso tirar cerrando un ojo. ¿Y ganaste? Perdí. ¿Por qué? Porque cerré el ojo bueno. Señorita Coralillo, mucho gusto en saludarla. ¿Usted? Le prometí venir a visitarla aquí a su pueblo y aquí me tiene. Qué bueno. Mira, Cocorita, te presento al hombre del que tanto te he hablado. Ah, mucho gusto en saludarla. ¿Cómo le ha ido, señorita? Bien. Mucho gusto en verla. Gracias. Oye, está guapo. Oh, señorita, no diga eso, hombre. No hable así delante de su familia que me chivea todo, hombre. La vi salvar a aquel pobre hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque no me gustan las injusticias. Muy bien, muy bien. Míralo cómo anda, parece perro acorralado. Vamos a llamarlo. ¡Ey, amigo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Cómo se llama usted? Catalino Zúñiga, para servirle. ¿Cómo perdió el ojo? Según ellos, por alzado. Según yo, por tener mucha vergüenza. ¿Qué le hicieron? Me sacaron el ojo. Me metieron a la cárcel sin motivo. Y ya cuando salí, mi viejita se había muerto. Ah, malo, malo.
¿Usted quiso? Pues, ¿qué quiere que haga? ¿Darme al trago? ¿Pedir limosna? Esperando que Diosito me llame para ir. Para que no me persiga el recuerdo de lo que perdí. Mi cacal, mi mujer, todo. Mire, amigo, tenga estos centavos. Cómprese un buen caballo y una buena carabina. Váyase con los revolucionarios. Para que pelee por los mismos derechos de que disfrutan los ricos. Ande. Claro que sí. Gracias. Ya verán esos desgraciados. A mí también me molestan las injusticias. Y espero que no me vaya a denunciar ante los federales. Oiga, ¿cómo sabía que iban a asaltar la casa de don Ramiro? Yo sé muchas cosas, señorita. Como que también sé que su señor padre anda revolucionario para el norte. ¡Jesús! ¡Un espía! Oh. ¡Ay, amo otro espía! Señorita, cálmese. Es un amigo mío. Ah, es usted revolucionario, ¿verdad? ¿Yo? No, señorita, qué esperanzas. Yo soy un humilde ganadero devoto del patriarca San José. Vine aquí a pagar una manda y a disfrutar de su feria. ¿Y se va a quedar? Pues, sí. ¡Qué bueno! Hasta que se acabe. ¿Y bueno por qué? Bueno, porque hay baile hoy. Un tamborazo, como le decimos por acá. Y no tengo con quién ir. Oh, si no tiene usted con quién ir, yo me presento a sus órdenes y a sus pies. ¡Vamos ese tamborazo! Oiga, ¿y acá la espía también va a ir? Ese va donde yo voy, señorita. ¡Ay, qué bueno! Vente, Cocorita, vámonos. ¿Qué te pasó, hombre? ¿Qué te pasó? Me pegó en el ojo, bueno, hombre. A ver. Es la gaña, hombre. No, ira. Oiga, amigo, ¿qué canción es esa? Es una canción mucho, muy popular que anda por todos los contornos allá. No, señor. Digo que ¿por qué anda cantando esas cosas? Ah, porque me la vendieron aquí en la feria, hombre. A centavo. Estaba no me la prendo muy bien, ¿sabe? Son canciones revolucionarias. Válgame Dios, que mi teniente, usted también cree esas cosas. ¿Dónde va a existir un ojo de vino tuerto, hombre? ¿Cómo es un revolucionario tuerto, hombre? Pues existe. ¿Ah, sí? Sí. Erra. ¿Usted lo ha visto? Sí. ¿Cómo lo estoy viendo a usted? No me diga. Sí. Mira, ¿y cómo es? Es chaparro, gordo, con cara de asesino y su ojo parchado. Ah, bueno, ¿y por qué no la agarró, oiga? Le sacó al bulto. Lo reté a pelear de hombre a hombre y huyó como un cobarde. ¡Esa es la medida que nos protege, sí, señor! Y que nos da garantías constitucionales, sí, señor. Para que la ideologación se meta más y más en nuestros corazones y para que nos demos cuenta de que nomás hay un don Porfirio y que, sí, señor, que vela por los intereses de la patria y de sus conciudadanos adyacentes. ¡Y que viva don Porfirio! Señor, que viva. Bueno, pero no me ande cantando esas cosas. Mire, señor, si molesta al régimen regidor que nos rige, no le vuelvo a cantar. Aquí tiene la canción. Ni siquiera vuelvo a murmurar. ¡María! ¡Qué milagro que andas por el pueblo! ¿Qué, ya no andas de cancionera? Bueno, por ahora no, porque ya ve cómo anda todo tan revuelto. Sí, todo está muy revuelto. Y he oído por ahí decir que tu padre anda peleando contra nosotros. ¿Qué dices a eso? Pues no, yo no. Oiga, señor, qué vergüenza que las cosas sean así, no me... Pero, estoy seguro que aquí la señorita se siente mucho, muy avergonzada por los autos ignominiosos de su padre. Pero un hijo nunca debe de juzgar los autos de su padre, jamás. Y aquí la señorita estoy seguro que está muy apenada. Sea usted cuayecente y perdónela, por favor. Bueno, ¿y con quién tengo el gusto de hablar? Crescencio Arriaga de los Monteros. Pase bien a Dios y a usted y a nuestro amigo don Porfirio, señor.
Bernardo Iglesias del Toro, para servirle. ¿Del Toro? Sí. Ah, entonces usted es ganadero. ¿Por qué? Por eso del Toro. No, 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 no. A mí la gente que habla así nada más por hablar me da mucho que pensar. Yo, como decía mi abuelo, que era asturiano, al pan pan y al vino vino. Con permiso. Pase, sí, pase, pase, pase. Así que usted compra ganado. Señor, un precio, señor. Hombre, pues mucho gusto en conocerlo. De gusto. Estoy para servirle. Sí, señor, señor. Oiga, yo lo veo, perdonando la confianza, pero lo veo a usted como mucho, muy entradón allí con la señorita María, ¿eh? Bueno, hasta ahora se me ha puesto un poco difícil. Y la verdad es que yo no me lo he propuesto bien a bien. Pero ahora que ha regresado al pueblo, la veo más bonita. Más mujer. Es como un jitomate que se está cayendo de la mata. Hijo, lo que me gustan a mí los jitomates. No, pero ahora que ha regresado al pueblo, me he propuesto hacerla mía. Tengo con qué comprarla. Oiga, ¿y le va a costar mucho? No, nadita, nadita. Su padre está endeudado conmigo. ¿Eh? Le he prestado algunas semillas, las tierras, pero ¿me paga o le quito las tierras o le quito a la hija? Oiga, señor del Toro. ¿Eh? Señor del Toro. Yo creo que sería mejor y más divertido la muchachona, ¿eh? Usted sí es de los míos. Y usted de los otros. ¿Eh? De los otros, señores. Sí, sí. ¿Te gusta? Muchas gracias, señorita. Bueno, gracias. Bueno, saludos, saludos, saludos. Salud, 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 salud. Con su permiso, usted. Vamos a bailar a Chirriona. Sí. Con su licencia. Okay. No se le olvide la visita. No, señor. ¡Ay, qué momento tan grato nos hizo pasar su hermanita Patrocinio de la Tamalera esta mañana! Con esos 6 tamales de chile verde que nos dio. Después con su manita santa, esos 6 de manteca. Y luego esos 8 de dulce. ¡Qué barbaridad! Y luego pasando a cosas íntimas, ese jarrote de atole. Bueno, estuvo todo riquísimo. Eso que no soy tragón yo. Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando y por ellos se muere mi alma. Hay ojitos que me están matando, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Hay ojitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa. Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando.
seas ingrata y te vengas conmigo a mi lado. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Jerónimo Gumaro, Plácido Celero. Díganle a toda su gente que se vaya para la sierra, que ya nos esperen. Con lo que tengo que hacer con ustedes cuatro tengo. Está bueno. Está bueno. Qué bueno que aquel atacó el pueblo, ¿verdad? Mira, pues cómo. Si ahí es donde están esos quereres. Serán los tuyos porque yo agarré puro sorbete. ¡Ay, yo la tamalera! ¡Vamos para arriba, todos en cielo! ¡Suelto! ¡Vamos! ¿Qué le pasará a Porfirio que desde anoche que no habla? Pues yo lo vi muy animado anoche en el baile, oye. ¿Saben qué? No se habrá dado cuenta la Coralillo. ¿De qué tú? ¿Cómo de qué? Hay que estar tuerto. Perdóneme que venga a molestarla, pero hay dos o tres cosas que quiero aclararle. Y pido su licencia para hablar con usted. Pase. Muchas gracias. Pedí licencia para hablar con usted y perdone que la haya interrumpido de sus muchas ocupaciones. Por mi apariencia y procederes, se habrá dado cuenta usted quién soy, cómo vivo y qué es lo que hago. Mi nombre es Porfirio Alcalá, llamado Ojo de Vidrio. Su personalidad y persona se me han metido muy adentro aquí en el corazón. Y yo la quiero mucho. Y ahora que usted sabe toda la verdad, yo quisiera saber dónde estoy parado y si las cosas han cambiado entre usted y yo. Yo ya sabía quién era usted. Pero a un hombre no se le quiere porque es feo, o porque es guapo, o porque tenga ojos bonitos. Yo le tengo cariño, Porfirio. Cariño. Y para mí las cosas no han cambiado. Bendita sea. Vi de Dios que tenía mucho miedo. Más tenía yo de que no viniera. Bueno, pues, yo soy un hombre de muy pocas palabras. Perdóneme que la he interrumpido. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Permiso. Ay, ojón. Aquí nomás, muchachos. Toma el rifle. Y hoy en un tiro entran echando bala. Ya lo saben, ¿eh? Está bueno. No, toma. Oye, Porfirio, ten cuidado. No te vayan a madrugar a la mala. Eleazar García Martínez, un peso. Guillermo Rivas Andrade, un peso. ¿Qué quieres? ¿No di órdenes precisas de que no se me molestara? El señor Crescencio Arriaga de los Monteros lo busca, señor. ¿Crescencio Arriaga? Ah, sí, sí. Dile que pase, que pase. ¡Mi querido señor Arriaga! ¡Adelante! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué gusto me da verla! Aquí está en su casa. Oiga, señor, lo felicito. ¡Qué hermosa casa! Es usted de los hombres que enaltecen al país y le da categoría de gran nación. Lo felicito, lo felicito. Bueno, yo solamente trato de ser un buen mexicano, nada más. Siéntese, siéntese, está usted en su casa. Siéntese, siéntese. Gracias, gracias. Bueno, ¿y a qué debo el honor de su visita?
Yo me acuerdo, señor Dominaro, que usted me dijo que tenía negocios mucho, muy interesantes. Sí, señor. Yo soy ganadero, usted sabe. Sí. Y tengo negocios también mucho, muy interesantes. Precisamente ahorita se me presenta uno, pero, podemos hablar así muy privadamente. No tiene usted gente por aquí. No, 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 puede usted hablar tranquilamente. Aquí nadie nos puede oír. No hay nadie. Además, di órdenes precisas de que no se nos molestara. Pues mire usted, ahorita hay un negocio tan bueno que donde usted y yo podemos hacernos millonarios. ¿De qué se trata? ¿De qué? Mire usted, lo verá. ¿Sabe usted que unos amigos míos en el estado de Chihuahua? Usted sabe que en Chihuahua no llueve. No, seco el asunto, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero precisamente hay unos pelados allá que venden su ganado porque andan ahorcados. Oiga, no hay nadie por aquí. No, no hay nadie. Andan ahorcados los hombres. Se les está muriendo el ganado y venden su ganado 2,000 cabezas regaladas. Más que desgraciadamente, pues, yo traigo poco dinero porque pues aquí andan muchos desgraciados bandidos. Eso sí, oiga, claro, muchos, sí, sí. Muchos. Y por eso aquí es donde entra usted. Ajá, bueno, pues, si usted me convida de este negocito, por dinero lo vamos a parar. Yo tengo suficiente dinero contante y sonante. Aquí tengo un poco, allá adentro tengo mucho más. Así es que... ¡Ja, no, señor! Si usted tiene fama de estar hinchado. ¡Hinchado de dinero! Sí, señor. Bueno, pues aquí lo voy a proponer el negocio. A ver, si usted lo acepta, nos vamos para el otro lado. Mire, es un asunto mucho, muy importante para ser los millonarios. Ahí va. Son dos proposiciones. La primera, usted me da a mí el dinero. Me voy a Chihuahua. Compro el ganado. Lo vendo y luego vamos mitad y mitad. Mitad para usted y mitad para mí. Bueno, veo que no le entra con muchas ganas ese asunto, como que está usted medio desconfiado. Ahora, aquí le va la segunda proposición. A ver qué le parece. La segunda es que de todas maneras me va usted a entregar los centavos, si no... No grite. Porque si grita, le abro un portillo en esa cabezota que tiene de calabaza cuaresmeña. Cámbiale para allá. ¿Está tardando mucho? ¡Vamos! No. No con más ansias. Dijo que solo fuéramos si oyéramos un tiro. Ah... No se oye nada, ¿verdad? Ah. Pues esto yo lo veo de la... ¡Ahí está ya! ¡Ya nos estaba llevando! ¿Ya no tenía nerviudos? Ya les he dicho, primos, que mejor la inteligencia que la violencia. Aquí está todo el dinero, miren. Primo Jerónimo, le lleva este dinero a mi Coralillo. Le dice que es para que pague la deuda de su padre. Luego nos alcanza donde usted ya sabe. Pero no se dilate, bueno. Píquele. Ahí nos alcanzas en el camino. Píquele. Oiga, primo, ¿mató con cuchillo al maestro aquel? No, señor. Lo maté de la forma que más le duele un rico. ¿Cómo? Quitándole todo su dinero. Bueno, vamos a ver ese caballo que tanto nos cuadra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para adentro. ¿Te mandó Porfirio, Jerónimo? Sí. Hipoteca. ¿Te dijo que para pagar la hipoteca? Ay, mira, Cocorita. Ya no nos quitarán las tierras. Tú conseguiste ese dinero, ¿verdad? Tú nos lo has traído exponiendo tu vida, pasando peligros. Dímelo, mi Eure, dímelo. Me mandaron. Si tenemos un hijo, va a salir tartamudo. Corre, escóndete. ¿Dónde? Ahí en el pozo, ándale, sí. ¿Tiene agua? Escóndete, sí. ¿Y si me ahogo? Si te ahogas, te mato.
¡Ellas son ellas! ¡No se han escapado! ¡Arréstenlas! ¿Y a nosotras por qué? ¡Por cómplices de Porfirio el Tuerto! ¡Ella estaba en el baile con él! No es cierto. Yo no lo conozco. ¡Claro que no! Porfirio es tuerto y este señor traía un ojo de vidrio. ¡Oh! ¡Además de sinvergüenzas tarugas! ¿Qué es esto? ¡1,000 pesos! ¡Es el dinero que tenía yo en mi caja fuerte! ¡Esta es la mejor prueba! ¡Registre la casa! ¡Van a registrar la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ustedes! ¡Rodeen el pueblo! ¡Que no se escape! ¡Ah! Pero eso sí, les prometo que voy a mover todas mis influencias para que de esta misma noche queden bien presas. Y mañana a primera hora las trasladen a la cárcel de la ciudad. ¡Mi dinero! ¡Tengo que recuperar mi dinero! ¡Ay, tan chulas y tan sinvergüenzas! ¿Y usted qué hace ahí parado? ¡Te haga algo! ¡Ah! ¡Qué bonito está el Leo! Yo lo veo muy flaco. ¿Sí? Es que le han dado unas matadas brutas al pobre animal. Por eso está tan trasijado. ¡Qué infamia! Ya nos reconoció, ¿se fijan? Sí. Ahí viene, viejo. Ahí viene ese viejo feo hijo de su... ¡Oh, hombre! ¿Cómo está usted? ¡Adelante! Y perdón usted que no haya atendido. ¿Cómo le va? Mejor usted dormió, ¿no? Dormidito como una angelita, así que... Diga usted... Ah, usted, don esto, De Miro Ibarra, para servir a Dios y a usted y a nuestro queridísimo general de división, don Porfirio Díaz, quien se acaba de reelegir por quinta vez presidente de la República. Y que Dios no lo guarde muchos años, don Porfirio. Sí, señor. ¿Cómo le diría yo? Como, pues 30 años por lo menos para que viva. Sí, señor. Usted no se acuerda de mí, ¿verdad, señor? Pues, ¿para qué le digo? Yo lo conocí a usted en casa, don Ramiro. Allá en San Isidro, ya que nos asaltaron esos ojos de vidrio, dice que muy fascinerosos, tuertos. Oiga usted, ¿usted vio a los muertos, digo, a los tuertos estos? No, señor, ¿cómo los iba a ver? Si me agarraron ocupado, estaba yo sentado en el WC. ¡No! ¡Ay! 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 Y los soldados estos, ¿qué? Ah, usted sabe que como la cosa está aquí que arde, yo le pedí protección al Supremo Gobierno. Le pedí que prestara unos soldados porque traigo mucho dinero de ahí al otro lado. Oh, no. Sí, señor. Mucho dinero americano. No. Ojo de gringa, cuero de rana. ¡Dólar! Sí, señor. Porque desde este momento es usted mi huésped y este es su casa, sí, ya sabe. Y como yo sé que usted tiene muchos negocios, pues quería ver a ver si podemos comprarle un poquito de ganado. Hombre, a ver cómo qué, no, a ver qué puede hacer. Bueno, que se quiera usted mi casa, usted es mi amigo. Yo le quiero mucho, le quiero mucho. Sí, le quiero una barbaridad. Bueno, y los soldados, pues nada, que los podemos alojar ahí con los criados, ¿no? Sí. Entonces, con permiso usted, permíteme usted, voy a pasarlos, porque como son militares, no saben más que obedecer órdenes. Sí, entonces, claro, con permiso, lo verá. Sí, sí. Oiga, qué hermoso caballo. Vale, qué bonito. Igual que su dueño. Sí, compañía pelotón, firmes. Armas al hombro, como el cuerpo militar, su oreja de la... ¡Para frente! ¡Un, dos! Pues, a ver qué... Si la... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡7! ¡Le he ganado a usted! ¡Qué suerte! ¡Este es un robo al despoblado, señor de la mano! ¡Pues más respeto para un hombre honrado de Gijón que diga usted que me... ¡Mire, no, Brora! Sigamos jugando. El 4 contra el 2 y esperamos a Dios que esta vez sí le gane, señor. No me crucé a Dios en estas cosas. No, por Dios. Vamos a ver, señor. A ver si... Bueno, viene. ¡Ay! ¡Aquí está! No es. A ver, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Allá, 4! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Por segunda vez! ¡Ah! ¡Ave María Purísima! Pecado concebido. ¡Ruega, pues! ¡Qué barbaridad! Mira, nomás tienes ya todo mi dinero allá, señor. Claro, hombre. ¡Qué barbaridad, hombre! A lo mejor, señor, usted, no se lamente usted tanto, que se va a llevar todo mi dinero a lo mejor. Pues eso espero, señor de la masa. Esperamos en Dios que así sea. Bueno, pero ahora mismo tenemos que hacer un alburcito aquí de el 2 con el as, el 2 de espadas con el as de oros. Yo le voy al as de oros. ¿Al as? Si no me puede mentir, le voy todo mi dinero. ¿Todo el dinero? Sí, señor. ¿Todo el dinero? Sí, señor. Ay, Dios mío. Usted verá usted si no gana. A ver. Permíteme usted. Ay, Dios mío. El 7 de oro, a ver qué. Ven usted, sí. Ay, Dios. Como decía un primo mío, que cuando... ¡Ay! Oiga, se me ha caído hasta allá. No le importa recogerla. ¿Qué es? Otra vez me volvió usted a ganar, señor de la madre. Lo siento, me dejó usted en la calle, señor. No se preocupe. El 2 de copas. ¡Qué barbaridad! No se preocupe. En la calle. Si el dinero ya sabe usted que va y viene...
Si una vez voy para allá y otra vez vine para acá. Es como la farsa moneda. Sí. Que ninguno, y que ninguno, y ay, a ver, que ninguno se la quede. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ya no se mueva! Ay, ay, ay. Porfirio, la Coralillo, la Cocorita. ¿Qué pasó? Se las llevan presas. Don Genaro las acusa de pertenecer a la banda. ¡Qué canijo, desgraciado, me! No te estoy diciendo que hay que dar en matarilla a todos esos hijos de... ¡Eca! Y se las llevan a la capital con todos los soldados. ¡Eca! ¡No le vuelgan! ¡Cálmense! Déjenme pensar. Contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, así como al principio, siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, hijos míos, descubríos ante la cruz del Señor. Descubríos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así como al principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hijos míos, ¿están acomodados? Sí. Bien. Pues ya. Este es mi campamento. Con mucha gente que hay más papa arriba. Y a todos se les tiene que dar de comer. Cocorita y yo también somos buenas para la cocina. ¿Eh? ¿Ya empezamos con dificultades? Lo siento mucho que las cosas hayan tenido que salir así como salieron. Pero no hay otro remedio. Ya estás aquí. Yo soy revolucionario. Y la mujer cuando quiere a su hombre, pues tiene que seguirlo porque es precisamente eso. Revolucionario. Nosotras también sabemos disparar un rifle, ¿eh? ¿Qué otras noticias traes? Que Madero se ha hecho fuerte en Chihuahua. Y que don Porfirio ha prometido renunciar. ¡Válgame Dios, hombre! ¡Qué hermosura! ¡Ese sería el final de esta sanguínea y tan sanguinociosa revolución! Entonces el pueblo volvería a su pacificación pacífica y con mucha precipitancia, hombre. Y antes de que eso suceda, yo tengo una deuda pendiente en palo quemado y me la voy a cobrar, sí, señor. ¿Con quién? Con un desgraciado hijo que se llama Barbosa. Pero ese me conoce muy bien y me podría reconocer. Pero no me importa, ya lo tengo todo mucho, muy bien preparado. Voy a juntar mi gente y voy a entrar a palo quemado y voy a quemar a ese desgraciado pueblo y a reducirlo a cenizas. Sí. No, Porfirio. Eso sería ser vengativo y tú no eres así. Todos te quieren precisamente por ser lo contrario. Porque no sacrificas vidas inútilmente.
Además, tú siempre has podido entrar a los pueblos sin que nadie se dé cuenta. Cierto, cierto. Pero ese hijo de Barbosa me conoce mucho, muy bien. Me conoce muy bien. Ese fue el que me hizo. Pero si yo pudiera encontrar la forma de infiltrarme sin ser reconocido. Eso es fácil. Yo conozco a alguien que puede hacerlo. Señoras y señores, respetable público, tengo el gusto de anunciar para esta noche en el Teatro Ángela Peralta de esta importantísima ciudad el debut del gran transformista mexicano, el gran Fregoli, el hombre de las mil caras, el mejor transformista del mundo, que soy yo. Conmigo trabajará el famoso dueto español Las Mañicas, que también soy yo. El gran cómico mexicano, El Pipo, que también soy yo. Gracias, señores. Pero atención a los precios. Luneta, 50 centavos. Segundos, 20 centavos. Y la gallola, al modestísimo precio de 10 centavos. Gracias. 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 Señor Fregoli. Venga. Coralillo, muchacha, pero eres tú. ¿Pero qué milagro es este? ¿De dónde sales? De mi pueblo, señor Fregoli. Ajá. Sí, supe que estaba por aquí y dije, vamos a verlo. ¿Vamos? Sí. Ah, ¿y quién es esta hermosa gacela? Mi prima. Ah. Ah, mucho gusto. Socorro González, para servir estoy a Dios, ¿eh? Muy religiosa. Y con el sello de la familia, ¿eh? Muy mona. Sí, y precisamente por ella me atreví a venir a verlo a usted. ¿Por qué quiere admirar mi acto? Sí, también eso, señor Fregoli, pero fíjese que ella dice que el gusanillo del teatro, del arte, se le ha metido muy dentro. ¿No, hombre? ¿Y tiene condiciones para artista? Muchas. Muchas. ¿Cuántos días se puede quedar sin comer? Uno. ¿No más uno? Uno tras otro. ¿Por ejemplo, tres? Sí. Sirve. Lo digo yo y basta, sirve. Oye, ¿te gustaría que debutara esta misma noche conmigo? Ay, sí, ¿cómo no? Magnífico. Debutará siendo una de las mañicas. Ay, sí, yo tengo muchas mañitas. No. Mañicas. Es una cupletista española que me ha fallado. Ella hará una y yo haré otra. Porque, ¿sabes? Pierdo mucho tiempo de la mañica a la transformación del viejito, que es el acto más maravilloso mío. Bueno, me pongo de viejito que no hay quien me conozca. Sí, señor Fregoli, yo lo sé. ¿Y podría usted transformar a cualquier hombre en viejito? ¿Quién, yo? Para mí eso sería un juego de niños. Buenas. ¿No se espero por ahí? Sí, señor. Buenas. Pues sí, Coralillo. ¿Cómo hay? Vos te vas a quedar que no lo va a reconocer ni su padre. ¿Y el suyo vive? No, señor. ¿Por qué? Si alguien me reconoce, su padre la va a ver muy pronto en el infierno. Le va a decir, ya llegaste, mijo. No se preocupe. Cuando yo me caracterizo, no me reconozco ni yo mismo. Una vez ya caracterizado, me vi al espejo y distraído me saludé yo solito. A ver, Gumaro, sígueme platicando de palo quemado. Pues nada, que mañana es día de feria. Va a haber carrera de caballos, pelea de gallos, cantada y toda la cosa. ¿Viste al tal Barbosa? Sí, lo vi al viejo hijo de... ¿Qué iba a decir? Ahí vi al viejo Barbosa, al que me dejó este solo ojo. Ahí lo tienes, primo Porfirio. Parece como si Dios me estuviera poniendo las cosas muy a mi modo. Primos, parece que para mañana va a ser el día más grande de nuestras vidas. ¡Listo! ¿Eh? ¿Ya? Sí, señor. Ah, caray. A ver. Ajijo. ¿Qué tal? Ajijo, ¿ese soy yo? Sí. Bueno, luego lo retoco un poco. Usted me retoca a mí, yo lo desgracio todito. ¿Ustedes de qué se ríen? ¿Cómo te dejaron? Fregolini. ¿Sí? Arrúguemelos a todos. ¿Va? Señor Barbosa, ¿qué caballo va a correr en la feria? ¿La tapatía?
Ya hay 25 mil del Águila para el que quiera algo con ella. ¿Qué dice? Oh, es mucho dinero. Ya decía yo. No, si es mucha bestia mi yegua. Y cada día hay menos hombres con agallas por esta región. Perdonando la intromisión, usted es el señor Don Melitón Barbosa, señor. Sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Son mis hermanos, los hermanos Juvencio, para servir a Dios y a usted, señor. Sí. ¿Sabe que aquí mis hermanitos son mucho, muy picados por las carreras? Y quisiéramos hacer una carrerita con usted, señor. ¿Ustedes? Sí, señor. Se me hacen muy ojones, papalomas. No, que, perdón. Que se me hacen muy ojones, papalomas. Es la juventud. Pues, dispensando, señor. ¿Sabe usted que tenemos un caballo que se llama Matusalén? Es un potrillo. Tiene 14 años. Hace mucho que no corre. Se nos puede quedar muerto en la recta, sí. Sí, señor. Pues, ¿sabe usted que queremos saber, ¿de cuánto dice usted que era la carrerita, señor? De 25 mil pesos. ¿25 mil pesos? Ah. Perdón, Tacito. Pues, mis hermanos son picados. Son picados, sí. Sí quieren hacer la carrera, pero pues no por ese dinero, señor. Ya decía yo. ¿Qué le parece que sean 10 mil? ¿Cuánto? ¿10? No, señor, más para arriba, más. ¿Ah, más? Sí. ¿Qué le parece que sean 15? Más. ¿20? No más. Mire, señor Barbosa, para acabar pronto, de 35 a 50 mil pesos lo que usted quiera. Sí, señor. ¿50 mil pesos? Sí, señor. ¿Traen ese dinero encima? Contante y sonante. Sí, señor. Vendimos unos molonquitos de maíz. Y unos pollitos y unos marranitos. Sí, ya hay un ganadito. Y unos bueyes. Sí, señor. Así es que, ¿qué dice usted? Pues está bien, pero 50 mil pesos, No vaya a sucederle a usted lo que nos dijo a nosotros, que ahora el ojón de la paloma es usted. No, señor. Lo que pasa es que ustedes no conocen mi bestia. Pero lo conocemos a usted. Muy famoso. Así es que... Yo no me rajo. Van los 50 mil pesos. Está bien. Bueno, pero mire, solamente con una sagrada condición. ¿Cuál? Que los 50 mil pesos de usted y los 50 mil pesos de nosotros los depositemos en la sagrada sacristía con el señor cura. ¿Con el padre Cetina? Sí, señor. ¿Cómo no? Está bien. Nada más que antes quisiera ver el color de su dinero. ¿Dónde el hermano Juvencio se embucha? A ver, señor... Aquí está, verás, tío. Buenas tardes, Dios. Buenas. Vamos a ver. Bueno, Luisito, súbete tu caballo. Ya es todo lo que puedas y cuanto esté tu mano. Que Dios te ayude, hijo. Pero vamos a perder. Caballo muy hermoso, muy hermoso. Bueno, hermanos, vámonos para allá, para donde van a llegar los caballos. Y vamos a montar a nuestros caballitos, porque si no, no llegamos. Ahí te dejamos, Luis. ¿Dónde he visto yo estos tipos? Thank you.
Tiene su dinero, señor. Gracias, señor cura. Muchas gracias. Mucho dinero. Ganamos. Ganamos. Señor cura, todos estos centavos son para usted. Muchas gracias, señor. Y repártalos entre quienes más lo necesiten. Váyase, señor cura. Váyase. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. ¿Qué hiciste con nosotros, Barbosa? No. Lo mismo. No, por favor. No. 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 Quiero anunciarles a los guerrilleros aguerridos que me acompañan que el día de ayer fue un día muy regocijante, inaudito y contundente para las fuerzas bravas que comandamos. Allí está la guarida de Porfirio. ¡Adelante! Le dimos un golpe en palo quemado, en el cual le madrugamos a los federales más de 120 rifles. Y le madrugamos a Barbosa como 75 mil pesos. Y le quitamos a Barbosa un ojo. ¿Pusiste bien las bombas en la entrada? Sí, también puestas. Ah, verán estos desgraciados. Mira, bandera blanca. Ah, caray. ¡Agáchate! ¡Porfirio Alcalá! ¿Qué quiere? Óigame bien lo que voy a decirle. Porfirio Díaz renunció y va hacia Veracruz a embarcarse en el Ipiranga. Francisco Madero va para México a hacerse cargo de la presidencia de la República.
revolución triunfó. No tengo por qué perseguirlo. Es de los que han luchado por el triunfo. Y tengo órdenes de entregarle el mando de la plaza. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva don Francisco y Madero! No, no, señor, yo no soy militar y yo no sé nada de esas cosas. Y la milicia debe conservar su respeto, señor. Ya columbraba yo la caída de Porfirio Díaz. Ya la columbraba. ¡Fuera! ¡Todos somos hermanos! Y como tales, debemos de estar unidos. Y vamos a luchar codo con codo por el engrandecimiento de nuestra patria. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Francisco y Madero! Ahora, mi coronel, apete con toda su gente para celebrar este acontecimiento. ¡Ah!